just crave you. Nothing else will do. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Saquen sus Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios para dar principio a nuestro servicio de adoración al Señor Jesucristo. Y ustedes, hermanos, que están ahí en sus casas, que nos están siguiendo a través de esta transmisión, saquen sus Biblias y ábranla, por favor, en Santiago, capítulo 5, versículos 13 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Me da mucho gusto mirarlos, hermanos, ustedes, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a empezar con una lectura de la palabra. Amén. Santiago, capítulo número 5, versículos 13 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. En esta noche voy a hablar acerca del poder que tiene nuestra oración, la oración individual. Y vamos a empezar con esa escritura como introducción. Dice la Biblia: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho. Gloria al Señor. Levante su mano al cielo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia para darte gracias, para bendecirte, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Te rogamos que bendigas nuestro servicio, que bendigas a cada persona que está aquí, desde más pequeño hasta más grande, Señor. Bendícenos, Espíritu Santo, y toma el control de cada mente, cada corazón. Y que cuando cantemos, lo hagamos con todo el corazón, con júbilo, a la roca de nuestra salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabarle, Señor, con mucha alegría. Te damos gracias, te ruego que tú te glorifiques, oh Dios mío, a través de cada cántico, Señor. Y prepara nuestros corazones para el mensaje poderoso de tu palabra. Bendice a mis hermanos que están mirándonos a través de las redes sociales. Bendícelos hasta donde se encuentran, Señor. Y que los cánticos sean como un bálsamo para sus vidas. Y la palabra que va a ser predicada, Señor, sea, Dios mío, como un ungüento poderoso para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Vestido de gran gloria, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey. Vestido de gran gloria y poder. Quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Oh, tu amor echa fuera temor. Verdad, trae libertad. Tu amor echa fuera temor. Tu verdad trae libertad. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar, yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Oh, tu amor echa fuera temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera temor. Tu verdad trae libertad. Oh, trae libertad. Tu amor echa fuera temor.
verdad, trae libertad, tu amor echa fuera temor, tu verdad. Digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, porque tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, tú eres digno. Bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, tú eres digno. Bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria, poder, tú eres digno. Bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, y poder, tu amor echa fuera temor. Trae libertad, tu amor echa fuera temor, tu verdad trae libertad. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria.
gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy venimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria, solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy venimos coronas a tus pies. Resucitó y por siempre él vivirá. Resucitó y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Y resucitó, y resucitó, y por siempre y él vivirá. Y resucitó, y resucitó. Vamos a celebrar. Y vamos a celebrar, y vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, bien vestido en majestad, coronado con poder. Digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea dada. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y fue
fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Yeah. Bien vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Come on, put your hands together. Awesome and mighty is our God. Grande y fuerte es nuestro Dios. Come on, that's Jesus. Grande y fuerte es nuestro Dios. Do it again. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Investido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Y vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria. Last one, half time. Y vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Let's go to C for how great is our God. Las tinieblas
la soy servar al sonido de su voz, al sonido de su voz. Cuán grande, cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy, cuán grande es mi Dios. Resplandor de nuestro Rey, reina con poder, todas verán su amor. Consume con su luz las tinieblas hoy. Observar al sonido de su voz, al sonido de su voz. Cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy, cuán grande es mi Dios. Todos verán grande, grande. Cuán grande es mi Dios. Cantemos hoy, cuán grande es mi Dios. Todos verán grande, 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 grande. Grande, grande es mi Dios. Cuán gran es mi Dios. Cantemos hoy, cuán gran es mi Dios. Todos verán grande. Es mi Dios. Gloria a Jesús. Un aplauso a ese Dios grande que tenemos, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno es Jesús. No hay palabras para expresar nuestro amor y gratitud al Señor. Antes de recoger la ofrenda, todo aquel que pueda, vamos a doblar nuestra rodilla por unos minutos. Vamos a pedir al Señor, el martes son elecciones, vamos a pedir al Señor que Él ponga al varón que Él quiere poner como presidente de esta nación, y vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de los Estados Unidos. Esta es una gran nación, hermanos, y necesitamos interceder. Vivimos aquí, Estados Unidos, hermanos, es nuestro deber como iglesia orar. Así que doble rodilla, vamos a pedirle al Señor misericordia por nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, por esta nación, los Estados Unidos, donde vivimos, Señor, que tú te glorifiques, Padre. Mira las elecciones que vienen para este 3 de noviembre, Señor, que sea, Dios mío, el varón que tú tienes preparado para estos próximos 4 años, Señor, que seas tú, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el que quitas y pones reyes. Y nosotros, Padre, solamente hacemos lo que tu palabra nos dice, que oremos, oh Dios mío, por nuestros líderes. Señor, te rogamos misericordia, Padre, por nuestra nación, por nuestro estado. Cada estado de esta nación, Señor, cada ciudad, Padre, mira todo lo que está pasando, Señor. Pero nosotros sabemos que tú sigues siendo Dios, que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Y nosotros te rogamos, como tu iglesia, que hagas misericordia, Padre.
con nuestros líderes políticos, Padre, todos aquellos que están en poder, Señor, que tú, Dios mío, hagas misericordia y que en estas elecciones, Padre, nos des gente, Dios mío, que tenga temor de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro estado, Padre, y cada estado de esta preciosa nación, Señor, en tus manos, Señor, lo ponemos, Padre. Te damos la gloria y la alabanza sabiendo que tú respondes a la oración. Nos unimos a todos tus siervos a nivel nacional que están orando, Señor, tu iglesia que está intercediendo por esta situación, Dios mío, por estos momentos que estamos viviendo. Nos unimos a sus oraciones, Padre, para que te glorifiques, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Como quisiera, hermanos, que hubiera, que la cámara pudiera recorrer a los hermanos de la congregación, todos orando al Señor en nuestras rodillas, intercediendo por nuestra nación. Sigan orando, hermanos amados. Bien, vamos a recoger la ofrenda de los diezmos, hermanos. Aplauda al Señor, es tiempo de bendición. Vamos a recoger la ofrenda y los diezmos, hermanos. Traiga su ofrenda, traiga sus diezmos aquí al ofrendero. Vamos, hermanos, a seguir cooperando para que el reino de Dios se siga extendiendo aquí en Pico Rivera. Sus ofrendas y diezmos hacen posible que este lugar esté abierto. Así que vamos a leer la palabra de Dios, Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermano, todo lo que tenemos es de Dios. Honre al Señor y mire la bendición, y serán llenos tus graneros, tu despensa, su cuenta de ahorros, serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Va a haber bendición, aprenda a honrar a Dios. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aprenda a dar para la obra de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto les digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hermanos, póngase de pie, traiga sus ofrendas y sus diezmos. Vamos a cantar un canto al Señor. Amén. Mientras cantamos, hay poder, poder, sin igual poder. Traiga su ofrenda, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, declárelo, quien murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Una vez más, hay poder, declárelo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, declárelo con todo su corazón, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él. Hay salud, no solo, hermanos, hay salud, sin igual salud en Jesús, gloria a Dios, quien murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Gloria al Señor, ese aplauso al Señor Jesucristo. Su sangre sigue teniendo el poder, no cambia, hermanos, el poder de Jesús. Amén. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu pueblo que aprende, Señor, que ha aprendido a dar para tu obra, desde más pequeño hasta más grande. Gracias por los padres que enseñan a sus hijos a dar para tu obra. Señor, sembramos para tu reino. Damos con alegría, damos con gozo, Señor. Nadie nos quita, nadie nos obliga. Lo hacemos porque te amamos y por gratitud por todas las cosas que tú haces con nosotros a cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta bendición.
Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios, hermanos. Tengo un mensaje muy bonito para este día que Dios me dio para su iglesia. Pero antes, quiero que se pongan de pie. Vamos a cantar el himno Dulce Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Esta semana mi esposa me enseñó, ¿qué era? ¿Instagram o qué era? A un hermano que conocemos aquí cantando con su niño este canto Dulce Comunión, y me tocó mi corazón. Y dije, qué bonito, hermanos, que lo pueden cantar. Traje el binario, quizá, pero pónganlo en la pantalla también, hermanos. Amén. Mi esposa y yo, desde jóvenes, siempre crecimos usando este himnario, el himnario de gloria. Aquí tiene tantos himnos preciosos, hermanos. Y vamos a cantar este canto que dice Dulce Comunión. Quiero que lo cante conmigo, cántelo en alta voz y sienta, viva lo que estaba cantando. Lo mismo mis hermanos que están allí mirándonos a través de las redes sociales. Tenemos hermanos y hermanas que nos miran, hermanos. No quiero mencionar lugares porque me va a faltar uno. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero todos ustedes, hermanos, que nos miran a través de las redes sociales, cántenlo con nosotros. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Cántelo. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Cántelo recio, dígale. Libre en pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Dígale ahora. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre en los... Una vez más cante el coro, libre. Gloria a Dios, dígale. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Gloria a Dios, un aplauso a Jesús. Cuando esté pasando por estrés o por angustia, incertidumbre, cante este canto. En los brazos de mi Salvador. Qué bonito, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Como predicaba el pastor Chubo en esta mañana, Dios tiene cuidado de su pueblo. Amén. Siéntese, por favor, ahora sí, hermano. Pero no deje de alabar al Señor. Gracias, muchachos del grupo. Un aplauso a los muchachos del grupo, hermanos. Amén. Un día de estos, le vamos a pedir a cada uno de ellos, le vamos a dar 5 minutos para que nos diga su historia. ¿Qué les parece, hermanos? Angel,
you got a story to tell? So one of these days we want to give 5 minutes for one, you know, each of one of you. You want me to go now? And next week. Oh, okay. But I'm gonna tell, I'm gonna let Dave, George, and you 5 minutes for each to tell us your story. Amén. 5 minutos a cada uno de ellos. ¿Dónde está George? Se fue, salió corriendo. No, por aquí está. Mi hijo George tiene una historia que decir, un testimonio. Mano David, su papá es pastor. ¿Cuántos sabían que David, el papá de Mano David que toca el bajo es pastor? ¿Cuántos sabían? Tiene una historia que decir y Angel tiene una historia que contarnos, así que muchachos, prepárense, amén, para que nos digan un testimonio de 5 minutos. Si quieren agarrar más tiempo, con toda libertad, nomás me dicen, amén. Bien, yo tengo una historia que decirles, hermanos. Vamos a, ¿por qué no decimos la promesa a la Biblia? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Gracias, hermanos. Si usted trae su Biblia en su celular, me da mucho gusto, pero yo prefiero que saque su Biblia. Miren, hermanos, por favor, no se sientan mal. Yo no digo por nadie, pero no digo que digan, no quiero que digan mentiras y que diga, levanta su celular y dice, esta es mi Biblia, porque no es su Biblia, es su celular. Lo digo por su bien, ¿ok? Bueno, no, por favor, no se enoje. Así que prefiero que traiga su Biblia. Si trae su celular, qué bueno, guárdelo, pero traigan su Biblia. A ver, hermanos, sus Biblias, levántenlas. Vamos a decir la promesa, ¿no la tenemos ahí mismo en la pantalla? Bueno, a ver si me acuerdo. Esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Gloria al Señor. El corazón de Dios se pone alegre cuando oye a su pueblo decir, obedeceré la palabra de Dios. Y más alegre se pone cuando la obedecemos de verdad. Así que vamos a ir al mensaje que tengo en esta noche, hermanos. El título de mi mensaje, la oración del justo puede mucho. Ese es el título de mi mensaje, la oración del justo puede mucho. La oración de un justo tiene poder, tiene peso delante de la presencia de Dios. Y vamos a mirar mi primer punto. Primero, hermanos, ya les he predicado de esto varias veces, pero primero, mi primer punto es una pregunta: ¿quién es un justo? ¿Cuántos justos hay aquí? Levante su mano. Muy poquitos. Ahí en su casa, ¿cuántos justos hay? Levante su mano si usted cree que es un justo. Amén. Bien. Muy poquitos levantaron la mano, por eso quiero explicarles quién es un justo. Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Para que no vaya a decir que es cuento del pastor, el hermano Jorge lo inventó. No. ¿Quién es un justo? Bíblicamente hablando. Miren, vamos a mirar. Romanos 5:1. ¿Cuántos de ustedes ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted ha sido justificado, usted es un justo. Así que, mire lo que la palabra de Dios dice. Si usted aceptó a Cristo, usted es un justo. Ahora, siguiente paso para ser un justo. Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos a hablar de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, mire lo que dice, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué bonito caminar con Dios. Cuando dice que él era perfecto en sus generaciones, quiere decir que en la generación que él vivía, entre la sociedad que él vivía, él se mantenía
fiel a Dios y a su palabra. Se mantenía, se había apartado de todo mal para Dios. Eso quiere decir que era perfecto. Si usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador, es un justo. Si usted se mantiene perfecto en esta generación que estamos viviendo, si usted se mantiene sirviendo a Dios y obedeciendo su palabra, hermano amado, usted está caminando con Dios. Y la siguiente cita, Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a hablar de otro varón. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, miren, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa está un poquito más clara de qué es un justo. Hermanos amados, si usted es un justo o una justa y vive conforme a lo que la palabra de Dios dice, cuando usted se hinque a orar, su oración va a ser poderosa y va a ser contestada. Eso es lo maravilloso. Ahora, miren, hermanos, mi segundo punto, y quiero que se lo grabe bien, si quiere tomar notas, tome notas, es muy importante. Sin obediencia y sin justicia no puede haber respuesta. Mucha gente dice, tengo mucho tiempo orando y Dios, parece que Dios no me oye ni me responde. ¿Se ha usted autoanalizado y ha mirado conforme a la palabra de Dios, se ha mirado en el espejo de la palabra de Dios, si usted está caminando como un justo? Miren lo que dice, sin obediencia, es mi segundo punto, sin obediencia y sin justicia no puede haber respuesta. Vamos a ir a la palabra de Dios. San Juan capítulo 9, versículo 31. Le dejo de tarea que lea todo este capítulo ahí en su casa. San Juan capítulo 9 habla acerca de un hombre que había nacido ciego y Dios en su Jesús en su misericordia, caminando con sus discípulos por el camino, lo miraron y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó esto sus padres para que esté ciego? Y Jesús le dijo a sus discípulos, ni sus papás ni él pecaron, sino que él nació así para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y Dios lo sanó. Le puso lodo en los ojos. Es algo, hermanos, que cuando llegue al cielo, usted le quiere preguntar a Jesús por qué le puso lodo, escupió e hizo lodo. Pregúntele allá arriba. Si usted me pregunta a mí, no le voy a poder decir por qué. Yo también me he preguntado, Señor, ¿por qué usaste estos métodos si tú solamente lo podías tocar? Había un propósito. Pero mire, le dijo a este hombre, ve y lávate al estanque de Siloé, y dice que el hombre regresó viendo, la gente lo miraba, ¿quién es ese el ciego? Ese es el ciego, no es, se parece, y le decía, yo soy, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y dijo, aquel que se llama Jesús me puso lodo en los ojos y regresé, y fui, me lavé y regresé mirando, y lo llevaron ante los religiosos, ante los fariseos. Y los fariseos le preguntaban, estoy dando un resumen de ese capítulo, le preguntaban, ¿qué te hizo? ¿Cómo te sanó? ¿Cómo es que tú miras? Y él dijo, bueno, Jesús, el que se llama Jesús, me puso lodo en los ojos y me dijo, ve al estanque y lávate, y regresé mirando. Y decían los fariseos, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado, no respeta el sábado, hermanos. Y total, mandaron traer a los papás, le dijeron, pues este es nuestro hijo. Nació ciego, pero no sabemos quién le abrió la vista. Y aquí, hermanos, miren, el cieguito les dio una cátedra a estos religiosos. La religiosidad nos ciega la vista. Al reino de Dios no van a entrar pentecostales, ni bautistas, ni adventistas, ni católicos, ni al cielo van a entrar aquellos que obedecen la palabra de Dios. Dios ama a toda la gente. Pero al que le obedece, ese es el que le va a hacer para el reino, al reino de los cielos. Y miren lo que les dijo este cieguito a esos hombres. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Sin obediencia y sin justicia, no puede haber respuesta a la oración. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no me oye? Y hermanos amados, si reniegan contra Dios. Pero aquí, la Biblia dice que Dios no oye a los que están haciendo pecado.
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermano amado, si tú eres justo y estás caminando conforme a la palabra de Dios, pídele al Señor lo que tú quieras en el nombre de Jesús y Dios te lo va a dar. Gloria al Señor. Mi siguiente cita, Salmo 50, versículos 14 al 21, hablando de que sin obediencia y sin justicia no puede haber respuesta. Miren, hermanos, el salmista escribió: sacrifica a Dios alabanza y cumple tus promesas. ¿Cuánto le han prometido a Dios algo y no lo han cumplido, hermano? No tiene que levantar su mano. ¿Cuánto le han prometido a Dios algo y no han cumplido? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus promesas al Altísimo. Y mire lo que sigue diciendo. Siguiente versículo. Y después que lo hayas hecho, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sigue diciendo. Ahora miren, hermanos, porque mucha gente quiere hablar la palabra de Dios, quiere usar la palabra de Dios, quieren hacerse ver como grandes religiosos, pero viven una vida terrible, de pecado. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? O sea, ¿qué tienes tú hablando de mi palabra? ¿Para qué la usas si estás haciendo lo que no me agrada? Gloria a Dios. Si estás haciendo lo que no me agrada, ni la uses. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Sigue. Pues tú, miren, hermanos, aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Muchos la oyen, pero como dice un dicho, les entra por un lado y les sale por el otro. Muchos vienen van a las iglesias, cargan su Biblia, pero hermanos amados, no les gusta oír la palabra de Dios. No les gusta oír al pastor predicar la verdad. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire, hermano, qué clara es la palabra de Dios. Si estás aparentando justicia y no lo vives, hermano amado, la palabra de Dios es muy clara. Sin obediencia, sin justicia, no puede haber respuesta. Y una cita más para este punto, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Somos de Dios o no somos, hermanos? ¿Servimos a Dios o no servimos a Dios? Si sirves a Cristo, apártate de toda iniquidad. Mire, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos no tan honrosos. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que mire, hermano, si su oración no ha sido contestada, es tiempo de analizar su vida. Muchas veces, hermanos, no tenemos que analizar nuestra vida. Sabemos, cada quien sabe en su corazón cómo está caminando. Y Dios desea bendecirte. Dios desea contestar tu oración, pero Él desea que te pongas a cuentas con Él. Porque sin obediencia y sin justicia, hermanos amados, no va a haber respuesta para tu petición.
Y lo que va a suceder, que te vas a sentir amargado, amargada, te vas a sentir que a nadie le interesa tu vida, te vas a llenar de amargura, te vas a ir de la iglesia y te vas a perder, vas a empezar a hacer lo que hacías antes porque siento Dios no me contestó. Pero hermano amado, no tomaste tiempo para escudriñar tu vida conforme a la palabra de Dios. Y Dios no desea eso, Dios desea bendecirte. Mi tercer punto. Dios escucha la oración del justo y responde. Cuando tú, hermano amado, estás agradando al Señor, a veces, no sé si les ha pasado, a veces ni siquiera has hablado, has pensado lo que tú deseas y el Señor te lo da. El Señor responde. Hace muchos años, me recuerdo, hermanos, cuando estábamos mi esposa y yo más jóvenes y más bellos, yo me iba a la oración, una vez me dijo el Señor, no estaba trabajando, estaba sin trabajo, hermanos, y me dijo el Señor, levántate y vete a la oración. En la iglesia donde crecimos había oración a las 5 de la mañana. Y sin dudar, me levanté, me dice mi esposa, ¿dónde vas? Voy a la oración. Ok, me fui a la oración, hermano. Y yo me recuerdo que tenía unos tenis un poquito desgastados, porque no había para más. Y me fui a la oración, hermanos, le obedecí al Señor y ese mismo día, cuando salí de la oración, me subí a mi carro y me miré mis tenis y le dije al Señor, ay Señor, mira mis tenis, necesito que me bendigas. Y en eso, hermanos, llega una hermanita, la hermana Guerrero, hermanito Jorge, no me deja por favor en mi casa, claro hermana, súbase. Y se subió la hermana, hermanos, y lo primero que miró fue mis tenis. Entonces las hermanas son así, se fijan en todo, aquí no le esconda, ¿verdad? Y lo primerito que miró, hermanos, fue, miró mis tenis, pero no me dijo nada, pues, ¿de dónde los escondía? Y al siguiente día me dice la hermana, hermanito Jorge, Dios me puso en mi corazón que le regalara un par de tenis. Y ¿saben qué, hermano? No me dio un par, me dio dos pares, ¿te acuerdas, Lidia? Y eran tenis de marca. Eran tenis de marca. Y yo dije, ay Señor, qué bueno eres tú. Hace unos días, hermanos, unos muchachos me regalaron unos tenis. ¿Qué marca son hoy? ¿Unos Vans? Nikes. Que no me canso de ponérmelos los sábados. No, ya ellos saben quiénes son, me regalaron unos. Pastor, les vamos a regalar unos tenis. Yo creo que miraron los que traía, hermanos, y también sintieron en su corazón. Unos tenis nuevos. Miren, hermanos, digo esto por todos, ¿ok? Cuando nosotros hacemos lo que Dios le agrada, a veces no tenemos ni qué pedirle, Él ya sabe lo que necesitas. Dios escucha la oración del justo y responde. Génesis 18. Versículo 16 en adelante. Aquí miren, hermanos, vamos a mirar algo. Si tú has estado orando por tu mamá, por tu papá, por tu abuelita, por tus hermanos, por tu hijo o tu hija que anda rebelde, si has estado orando a Dios, hermano amado, mira, si tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, no desmayes, que Dios va a obrar. Dios te escucha, Dios responde a sus santos. A los que viven conforme a su palabra, Él responde. Mira, hermano, aquí vamos a mirar la historia de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que era un hombre justo, que caminaba con Dios y tanto obedecía a Dios que Dios lo llamó su amigo. Qué bonito, hermanos. El amigo de Dios. Dice Génesis 18, ese es el versículo 16, ¿no? Sí. Es el versículo 16 de Génesis 16, perdón, 18. Bien, miren ahí, habiendo de ser Abraham una nación grande, estaba hablando Dios. Dios llegó junto con dos ángeles en forma de hombre, llegaron con Abraham, Abraham les invitó a comer. Y miren, hermanos, dijo Dios, Él había venido a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado que ven ellos. Y Dios se dijo para Él mismo, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Me faltó un versículo. A ver, vamos a mirar el versículo anterior a ese.
No está otra vez el versículo anterior, creo que es el versículo 15. Ah, está, mire. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahora sí, siguiente versículo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y sabiendo y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Miren, hermanos, aquí Dios hablando para él mismo. ¿Cómo le voy a encubrir a mi siervo lo que vengo a hacer? Vengo a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cómo le voy a encubrir a este hombre que me ama tanto? ¿Cómo no le voy a decir a este hombre que siempre me está obedeciendo, hermano? Así es Dios. Él no va a hacer algo en contra de ti sin avisarte, no va a traer una bendición sin decirte que lo quiere hacer. Aquí, hermanos, Dios dijo: ¿cómo le voy a guardar a mi siervo lo que vengo a hacer? Y mire, siguiente versículo. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el camino que ha venido, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de ellos los varones, dos ángeles, hermanos, eran dos ángeles de destrucción, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se fueron los dos ángeles con la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se quedó en la presencia de Dios. Hermano, es bueno pasar tiempo con Dios en oración. Los justos pasan tiempo con Dios en oración. ¿Quieres que Dios te haga saber sus planes? Pasa tiempo con Él en oración. ¿Quieres que Dios te responda en la petición que tienes? Pasa tiempo con Él. Miren, hermanos, Abraham se acordó: mi sobrino está allí. Mi sobrino vive en Sodoma. Y su esposa y mis dos sobrinas. Y miren, hermanos, lo que empezó Abraham a decir. El siguiente versículo. Y se acercó Abraham y dijo, empezó, hermanos, a interceder: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora miren, hermanos, en este versículo. Aunque usted esté trabajando en un lugar donde nadie tiene temor de Dios, están siempre renegando de Dios, hablando contra Dios o criticándolo, si Dios fuera a traer juicio en ese lugar, Dios no lo va a destruir a usted junto con esas personas, porque Dios no es así. Dios va a buscar la manera de que usted no esté en ese lugar cuando Él traiga juicio. Dios va a cuidar a su familia por amor a usted, por amor a su oración. No lo va a hacer, porque Dios no destruye al justo con el pecador cuando trae juicio. Entienda esto, hermano amado. Y entonces Abraham empezó a interceder, hasta que llegó a 5 justos. Señor, si hubiera 5 justos, destruiría la ciudad. Dijo el Señor: por amor a esos 5, no la voy a destruir. Y así se quedó, hermano. Y se fue Abraham después de haber intercedido por sus seres queridos. Vamos a ir a Génesis capítulo número 19, versículo 29. Los ángeles vinieron, hermanos, sacaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, por amor a la petición de Abraham, y destruyeron la ciudad con fuego y azufre. Ahora miren lo que dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción
al asolar o destruir las ciudades donde Lot estaba. Se acordó Dios de la intercesión que le había hecho su siervo unas horas antes o un día antes. Cuando tú eres justo, cuando tú estás obedeciendo al Señor y estás intercediendo por tu esposo que no quiere nada de Dios, por tus hijos que no quieren de Dios, cuando tú eres justo o justa, estás intercediendo, hermano, Dios va a tomar en cuenta tu oración. No se canse de interceder por sus seres queridos que no están sirviendo al Señor. No se canse de orar por su milagro, que usted está pidiendo sanidad en su cuerpo. No se canse, pero hermano amado, viva conforme la palabra de Dios para que Dios le responda su petición. Gloria al Señor. Y mi último punto. Tu oración mueve el mundo espiritual y el mundo físico. Cuando tú oras a Dios, tu oración mueve el mundo espiritual. Mueve el reino de los cielos, mueves a Dios a obrar un milagro, mueves a que Él mande ángeles para que te respondan y mueves también, hermano, el infierno con sus demonios, porque cuando tú oras con poder, los demonios tiemblan. Cuando tú intercedes, cuando saben que eres un hombre o una mujer de Dios, ellos tiemblan, hermanos, y también se ponen en actividad para desanimarte, para hacer lo que ellos puedan, para que no sigas sirviendo al Señor. Tu oración mueve el mundo espiritual y también mueve el mundo físico, como lo vamos a mirar con la palabra de Dios. Daniel capítulo 10, versículos 12 a 14. Mira, hermano, aquí está el profeta Daniel orando a Dios. Él tenía una petición delante de Dios, una necesidad grande. Se puso a orar, se puso a ayunar. Dios le mandó un ángel y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mire, hermano, desde el primer día que Daniel se humilló, aunque se tarde tu petición, aunque parece que Dios está tardando y que no ha oído, hermano amado, cuando, desde el primer día que tú te humillaste a decirle, Señor, quiero vivir conforme tu palabra, quiero obedecerte, quiero ser un justo, te voy a servir. Desde el que tú lo hiciste, hermano amado, Dios mandó la respuesta a cualquier petición que tú tengas. Aquí, hermano, Dios movió, en la oración de Daniel movió el reino de los cielos. Dios mandó un ángel y le dijo a ese ángel, más el príncipe del reino de Persia, era un demonio grande, hermanos, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí yo con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Aquí, hermano amado, Dios le estaba dando una respuesta poderosa a Daniel, quien confió en Dios. Daniel es un hombre temeroso de Dios, y en su oración, hermano amado, él movió la esfera espiritual de una manera poderosa, tanto la celestial como la de los demonios. Venía el ángel con la respuesta, hermanos amados, y vino un demonio grande que estaba al cargo de la ciudad de Persia y se opuso a ese ángel, hermanos amados, por 21 días peleando con el arcángel, con Gabriel, con el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, peleando para que no diera la respuesta a Daniel. Y Dios mandó un arcángel de peso, hermanos, el arcángel Miguel, el general de los ejércitos de Dios, para que fuera a ayudar al ángel Miguel. Llévale la respuesta a mi siervo. Hermano, no se canse de orar. No se canse de vivir una vida justa para el Señor, que Dios le va a responder. Imagínese usted, ángeles de Dios peleando por usted, porque usted es un hombre y una mujer justo delante de Dios, que confía en Dios y vive conforme a la palabra. Dios le va a hacer saber sus planes, como lo hizo con Abraham. Solamente manténgase, hermano, hermanita, siga clamando por su familia, siga clamando por sus seres queridos, no desmaye. Jóvenes, sigan orando a Dios para que Dios los use,
Que Dios levante ministros aquí, músicos, que levante gente que le sirva a Dios. Así que, hermano, ore a Dios porque su oración mueve el mundo espiritual. Ahora, Josué capítulo 10, versículos 12 a 14. Miren, hermanos, la oración de Josué movió el mundo físico. Gloria a Dios. Josué capítulo número 10, versículos 12 a 14. Gloria a Dios. Entonces Josué oró a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Josué era un líder militar, era el líder que había sucedido a Moisés, había quedado al frente de Israel y había una batalla que librar, hermanos. Y Josué tenía una batalla enfrente, un ejército poderoso, y le faltaba, el día se estaba oscureciendo, como ahora oscurecen los días más temprano, estaba oscureciendo y todavía no había acabado de terminar con el enemigo. Y hermanos, Josué oró a Dios en presencia de todo el pueblo. Y dice, Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de todos, le dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en Najalón. Eran dos ciudades diferentes, hermanos. Sol, detente allí y tu luna, detente. En los tiempos de Josué, hermanos, la gente dice, la Biblia está llena de mentiras, el sol no se mueve. La tierra es la que se mueve alrededor del sol. Josué no sabía en esos tiempos eso, pero Dios sí lo sabía. Aún así, honró a Josué en su oración. Sol, quédate allí y luna, quédate allí hasta que yo termine con los enemigos del pueblo de mi Dios. Oró a Dios, Señor, deténlos, por favor. Y mire, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo. Qué tremendo esto, hermanos. Siguiente versículo. Y no se apresuró a ponerse casi por un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Miren, hermanos, no sabemos qué método usó Dios. Tal vez disminuyó la velocidad de la rotación de la tierra. La tierra gira, hermanos amados, a unos 17 mil kilómetros por hora en su eje. Tal vez Dios disminuyó, de la tierra disminuir su rotación. No sabemos cómo lo hizo Dios, pero Dios tiene poder para ordenar a su creación detenerse o cambiar. Y aquí Dios, hermanos amados, hizo este milagro grande en favor a su siervo que había orado a él. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para responderte a ti, si estás viviendo conforme a su palabra. Tu oración mueve el mundo espiritual y también puede mover el mundo físico. Yo les di un testimonio hace algunos meses atrás. Le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Ya llegó el tiempo de que me retire del ministerio. Ponte listo porque sigues tú. Yo creo que ya llegó el tiempo de retirarme del ministerio, de ser pastor. Así le dije a mi hijo, hermanos. Fue un domingo en la mañana y nos fuimos a la casa a comer y a esperar para el servicio de las 6. Y ya tenía mi mensaje listo. Y dije, voy a limpiar mi carro, ¿verdad? Me puse a limpiar mi carro, hermanos. Y estaba sentado limpiando una llanta. Estaba haciendo calor. Y de repente, hermanos, Dios es testigo que no estoy mintiendo. Y de repente sentí que se acabó la sombra de los rayos del sol tan fuertes. Y volteé, hermanos, era una nube que estaba allí. Y dije entre mí, ay, Señor, qué bueno eres tú.
permite que esa nube se quede ahí para poder limpiar mi carro. Mira, a veces lo que pensamos, ¿verdad?, como seres humanos. Pero la nube se quitó. Y seguí con calor. Y me dijo una voz claramente: aún no es tiempo de que dejes el ministerio. Claro, me dijo, aún no es tiempo de que dejes el ministerio. Yo estando, hermanos, limpiando mi carro, y le dije al Señor: Señor, si es tú el que me hablaste, manda que esa nube me dé sombra otra vez como la miré hace ratito. Miren, hermanos, Dios es testigo. Cuando yo había volteado, cuando la primera vez que se fue la nube, cuando volteé, ya la nube estaba hecha pedacitos, hermanos, puros pedacitos de nube. Y cuando le dije al Señor: Señor, si tú me hablaste en verdad, que esa nube se ponga allí, a donde yo la miré. Y miren, hermanos, seguí otra vez limpiando mi carro. Y para sorpresa mía, hermanos, sentí otra vez la sombra, y que voy volteando, hermanos, estaba la nube allí, redonda, parada, tapando. Y dije: Señor, perdóname. ¿Por qué dije que me iba a retirar del ministerio? Y la oración, hermanos, que le hice, movió el mundo físico. Dios es testigo. Muchos van a decir: ay, pastor, ahora sí te pasó. Bueno, hermano, yo fui testigo. Yo sé que Dios lo hizo porque yo lo miré. Josué oró: sol, detente en Gabaón. José no sabía, hermanos, si eso se movió o no, pero él habló la oración de fe y Dios se glorificó. Hermano amado, no sé qué es tu petición que tienes o qué tan difícil la mires tú, pero lo único que tienes que hacer para que Dios te responda es vivir una vida justa y apartada de toda maldad. Y vas a mirar, si Dios no te responde, hermano, vas a mirar la gloria de Dios. Y cuando tú ores, la oración del justo puede mucho. Santiago capítulo 3, vamos, capítulo 5, vamos a terminar con esa escritura. Santiago capítulo 5, versículos 10 al 16. Mis hermanos que están mirando a través de las redes sociales, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú has pensado que Dios no te ha escuchado cuando tú le has pedido? Analiza la predicación que estoy dando, la palabra que Dios dio a través de mí, y piensa: ¿estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy viviendo como un justo verdaderamente? Hermano, Dios tiene la petición contestada para ti. Solamente tienes que vivir conforme la palabra de Dios, como un justo, como un siervo de Dios, una sierva de Dios. Miren, hermanos, dice Santiago 5, versículo 13 al 16: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Estás afligido por lo que está pasando, hermano, en Estados Unidos? ¿Por todas las noticias falsas que están dando? ¿Por todo lo que está pasando en la política? ¿Estás afligido, hermano? Hay que orar. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cántele al Señor. Ponga su radio ahí y escuche alabanzas. En su casa, en su trabajo, si no tiene radio ahí, póngase a cantar alabanzas al Señor. Que canta feo, no se preocupe. A Dios le va a parecer que está cantando hermoso, si sale del corazón. Cántele al Señor. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los pastores o a los diáconos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese es el poder de la oración de un justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, iglesia, ¿qué te cuesta? ¿Qué le cuesta vivir una vida apartada del pecado? ¿Qué le cuesta vivir una vida justa delante de Dios? Usted tiene poder porque Dios
le dio poder. Y termino con esto, San Juan capítulo 14, versículo 13. Para nosotros como iglesia, tenemos, hermanos, un nombre que es sobre todo nombre para orar. Y todo, dijo Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidan al Padre en nombre de Jesús, Él lo hará. Así que, mis amados, aquí está. La oración del justo puede mucho. ¿Quién es justo? Ya aprendimos quién es un justo. Aprendimos que sin obediencia y sin justicia no puede haber respuesta. Aprendimos que Dios escucha la oración del justo y responde. Y aprendimos que la oración tuya mueve el mundo espiritual y mueve el mundo físico. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron o no? ¿Alguno de ustedes, Dios le ha hablado a su vida? No tiene que levantar su mano, pero ¿le ha hablado Dios a su vida? Yo quiero que incline su rostro. Ustedes, mis hermanos que están mirándonos a través de redes sociales, si Dios habló a su vida, usted sí puede levantar la mano, que al cabo nadie lo mira. Amén. Levante su mano y dígale: Señor, yo no he vivido conforme tu palabra y te pido me perdones. Yo quiero ser un hombre, una mujer justo, justa. Quiero caminar en tu palabra, quiero caminar contigo. Porque yo quiero que cuando yo clame a ti en oración, que tú me respondas, Señor, que respondas mi oración. Y que cuando yo ore por alguien, que tú hagas milagros, Padre, porque yo estoy caminando en ti. Así como tú oíste la oración de Abraham cuando intercedió por su sobrino y no lo destruiste junto con a toda la gente que estaba en Sodoma y Gomorra, tú oíste la oración de tu siervo y lo mandaste fuera junto con sus hijas y con su esposa, Señor. Así como oíste la oración de Daniel cuando él clamaba a ti, Señor, tú mandaste ángeles para que pelearan por él. Así como Josué, Señor, también pidió ese milagro que mandó, Señor, al sol que se detuviera y tú lo escuchaste, yo quiero que tú me respondas a mí también, Señor. Y yo te ruego, me perdones, quiero vivir conforme a tu santa palabra. Quiero obedecerte, Señor, porque yo quiero mirar tu gloria, quiero mirar milagros y quiero ser de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú me has oído. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor. Si alguien quisiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, has estado escuchando el Evangelio por tiempo y no te has decidido a hacerlo, recibe a Jesús. Acéptale. Acéptale, tú que estás mirándonos a través de las redes sociales. Dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz, la sangre que derramaste en la cruz me limpia todo pecado. Perdóname, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar, a tener una vida justa caminando contigo, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Señor, si hubiera alguien enfermo, te ruego que te glorifiques, que hagas un milagro en su cuerpo, Señor. Alguien necesita un milagro urgente en su cuerpo, Señor, que tú te glorifiques con un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Servimos a un Dios grande y poderoso. Gracias al Señor. Haga planes para estar aquí la próxima semana a las 6, hermanos. Así que vamos a seguir adelante sirviendo al Señor. Acuérdense, hermanos, ayúdenos a juntar las sillas, a meterlas al santuario. Y vamos a trabajar todos juntos como un solo hombre. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos próxima semana. Amén.